Hola, hola, ¿qué tal amigos de Tiempo Crema? Aquí empezamos un, un programa más, y ya estamos a nada del, del partido eh, contra Cusco Fútbol Club, que va a ser el enfrentamiento número 12 entre la U contra contra Cusco Fútbol Club. ¿No? Anteriormente se enfrentaron, eh, a ver, de las 11 veces que se han enfrentado, 10 todavía cuando era Real Garcilaso y no Cusco Fútbol Club. Eh, en el Monumental, me refiero, en el Monumental. Y, este, y el día de mañana va a ser el doceavo enfrentamiento, el segundo, como ya con el cambio de nombre, que es Cusco Fútbol Club. Eh, la U ha ganado siete veces. Eh, Cusco Fútbol Club ha ganado una sola vez y han empatado en tres ocasiones. Eh, la única vez que ganó Cusco Fútbol Club fue en la goleada 4-1 el 2015. Fue la única vez que Cusco Fútbol Club le ganó a la U en el, en el Monumental, claro, en ese momento era Real Garcilaso. Así que mañana ya saben es el onceavo enfrentamiento. Mañana también eh, la U está eh, de, de no perder, va a igualar la mayor racha de los últimos 25 años eh, de partidos consecutivos invicto la U. Si mañana, si mañana no pierde, nosotros todos esperamos que mañana gane la U. Así que mañana eh, la U puede igualar la racha de, de 19 partidos invictos que la hizo en el apertura, entre la apertura y el clausura 99. El aper, en la apertura 99 eh, tuvo 18 partidos invictos al mando del técnico Miguel Company. Eh, alarga esos 18 partidos en la primera fecha de la apertura. Hace 19 partidos invicto y pierde en la segunda fecha de clausura. Eh, todavía con, con Miguel Company como técnico, pierde 1-0 ante Boys y ahí rompe, eh, se quiebra la racha de 19 partidos sin perder de la U. Así que mañana, eh, si sucede lo que todos queremos y lo que todos esperamos que es ganar mañana a, a, a Cusco Fútbol Club, va a igualar esa, esa marca, los 19 partidos. Y como también lo conté el día sábado que hicimos también transmisión, eh, es el, el, el récord, el mayor récord de la U, de la U, de partidos invictos después del, del, del 36, este, que tuvo en el 74, después de esos 36, el otro mayor récord de la U es 22 partidos invictos, que eso lo logró en el año 87. Ese es el, el otro mayor récord de la U, bueno, todavía está como a tres partidos la U, de, o, o a cuatro partidos, perdón, de, de llegar a esa marca, todavía o sea, hay todavía un, un camino por recorrer, pero eh, bueno, ya saben más o menos para que vayan para que vayan viendo eh, esos temas. ¿no? Son temas importantes, son temas históricos que también es importante, importante saber. Ahora, hoy la noticia fue que bueno, hay seis convocados de la U a, a la selección peruana. Hay seis convocados de, de la U. Está este, Rom, eh, el arquero Diego, Diego Romero Corso, que ya sabíamos que todos esperábamos que iba a estar seguramente Corso está eh, Andy Polo Edison Flores Alex Valera José Rivera y y a ver eh, ahí se me va uno se me va uno se me va uno a ver Romero Corso Valera Flores Rivera uno se me va a ver, vamos a buscar vamos a buscar se me fue un hombre, bueno son seis los convocados no nos preocupemos porque eh, no van, este se ya después de la fecha de mañana se suspende. Ah, el faltaba de, lo, de los convocados era Andy Polo. Eh, no hay de qué preocuparse porque mañana es el último partido, luego eh, el campeonato entra en receso hasta el 30, Ahí está, justo Jaime Reinaldo también, también nos dice que es polo. Saludos para Jaime, saludos también para Carlos y Dale U. Vamos una y mañana a también. Eh, bueno, le digo, no hay preocupación, al menos ahora, con estos seis convocados, porque el campeonato, el torneo, este, la Liga 1 se va a suspender. ¿no? Mañana se juega bueno, el último partido de la U, mañana, y luego entra en receso hasta el 30 de noviembre, eh, que jugamos contra la Universidad César Vallejo en Trujillo. El partido ya está programado para el sábado 30 de noviembre a las. 8 de la noche en Trujillo. Así que, eh, así que ya saben, así que ya saben. O sea, no, no hay que preocuparse, no al menos por ahora. ¿no? Ya en la Copa América va a ser otra, otro cantar. Yo, yo espero que en el periodo de Copa América eh, se suspenda el torneo y no sea como en el 2016. ¿no? Que cuando este, también justamente la U, o Perú fue a la, a la Copa América del 2016 en Estados Unidos, el campeonato no paró y a la U no le permitieron, eh, no le permitieron suspender sus partidos. Eh, esa, esa vez, ese, esa Copa América 2016, la U, la U también da seis jugadores a la selección, y las cinco primeras fechas del torneo, de, o mejor dicho, de la segunda a la sexta fecha, porque la primera sí jugaron con sus convocados, de la segunda a la sexta fecha del torneo, clausura, la U lo juega con seis jugadores menos, seis que se van a la selección, o sea, se va Ruidía, se va Flores, se va Polo, estaba Balbín, y en ese tiempo también se fue Balbín, el arquero cáceda y este ah, y trauco ¿no? son, son los seis que salen del, del, de la u y se juega por ejemplo dice clausura se juego de la fecha 2 a la fecha 6 sin seleccionados y a nosotros fue el, al que peor no fue eh, la ventaja que teníamos en la apertura de nueve puntos sobre el segundo se terminó este, liquidando se terminó este, volviendo cero y, y bueno y al final nos termina nos termina perjudicando esa, esa convocatoria a la de varios jugadores a la selección. Esperemos que este año eh, sea distinto. Si es que también hay bastantes jugadores de la U convocados a esa selección y el campeonato va a seguir, espero que no. Yo creo que no. Yo creo que va a suspenderse el campeonato por ese periodo de, de la Copa América. Pero eh, en, en caso de ser así, bueno, a la U se le tendría que permitir suspender sus partidos. ¿no? A ver. Carlos Francisco León, ojalá sé que me hice cuatro para ir mañana, digo, hay más de 30.000 entradas vendidas, estamos cerca de los 40.000 ya, este, entradas vendidas para el día de mañana, eh, creo yo que podemos llegar a los mil tranquilamente, si, si la gente se, se termina de animar eh, el día de mañana, eh, podríamos llegar a, a los 45.000. A ver, Doctor X, Eloy, estoy llamado con las Leonas, qué buen partido, sí, hoy vamos a hablar también más adelante de, la, de las Leonas, que, eh, que el, el sábado tuvieron su noche crema, ante, Cerca de 20.000 personas que fueron al, al Estadio Monumental. Eh, bueno, más, más adelante vamos a conversar un poquito también sobre, sobre ese partido de la Leonas. Ojo que es el segundo partido internacional que gana la U en el femenino. O sea, eh, a ver, en el femenino la U ha campeonado bastante, pero sí tenemos una deuda histórica y una deuda grande, grande, grande con los torneos internacionales en el fútbol femenino. Eh, esperemos que le empecemos a pagar. Pero bueno, hay que tomar en cuenta un montón de detalles. ¿no? Uno de esos es que Perú, en, en fútbol femenino sudamericano, es la Venezuela de los 90. O sea, y, y tiene ese nivel Perú. Y, 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 y las chicas y, y el, el grupo están luchando por cambiar un poquito esa imagen. así que Pero igual, es una deuda enorme que tiene la U en, en, en torneos internacionales en el fútbol femenino. Esperemos eh, empezar a cambiar esa... Esa deuda, o a empezar a pagar esa, esa deuda que tiene la U. A ver, Carlos Francisco, contra todos y contra todos, dale y dale U, le pasó a comienzo, le pasó a comienzo también. Claro, sí, también. Claro, a comienzo, por ejemplo, el 2019 en el partido con Cristal, eh, a la U le convocan nueve jugadores. Nueve jugadores le convocan a la U. Este, o sea, eran siete o seis para, para la selección absoluta y tres para la sub-23 al final, dos, dos de esos jugadores eh, los terminan liberando y, y pueden jugar en el partido con Cristal. Pero ese partido con Cristal de la clausura 2019, la U lo juega con siete jugadores menos. Empata 0-0 en el Monumental, pero es un partido donde Cristal, y a Cristal le convocan cinco, creo, y, y le devuelven uno y al final son cuatro. Pero es un partido donde, y además, ese 2019 la U era equipo titular y nada más. O sea, la U no tenía más, más de once jugadores en, en, en esa plant ese plantel del 2019. No, en Cristal era diferente porque Cristal tenía un equipo mejor armado. Porque, a ver, si recuerdan ese partido del 2019, Clausura 2019, eh, eh, prácticamente Cristal nos tiene un arco. En algún momento, en el segundo tiempo, salió un poquito la U, pero prácticamente Cristal nos tiene un arco y terminamos empatando 0-0 ese, ese partido del Clausura de 2019. Así que, eh, bueno, ojalá que no se repitan esos, esos temas, ¿no? Ojalá que eh, se suspenda o por lo menos le permitan a la U suspender los partidos y. Si tienen más de tres o cuatro jugadores convocados. ¿no? El, el sería lo justo, creo yo, eh, porque no nos podemos perjudicar eh, por dar jugadores a la selección. ¿no? Ahora, eh, yo creo que es lo justo, porque eh, o sea, cualquier planteamiento y cualquier equipo del mundo al que le falten seis jugadores se resiente. O sea, cualquier planteamiento, o sea, a cualquier equipo del mundo al que le saque seis jugadores. Eh, hay, hay una baja, hay una merma en su rendimiento. Así que, bueno, ojalá, ojalá que no se dé en este caso, ojalá que no se dé así. A ver, sigamos. Durante la Copa América, creo que jugaron la Copa Bicentenario. Eso fue el 2019. La, la que yo recordaba, el 2016, sí, o sea, sí fue del, de, la, de la segunda a la sexta fecha de Clausura, lo jugaron sin convocados, todos los equipos. Y bueno, el U fue el más perjudicado porque el U tenía seis. A ver, saludos de la provincia de Lamas. Un saludo para Henix Vargas. Desde el Lama San Martín. A ver, de, después de ver jugar a nuestras Leonas el sábado, hay una ilusión en jugar en nuestra revancha en la nueva edición de la Copa de Libertadores femenina El rosario empieza después de la Copa América. La U necesita un bat. Eh, y sí, para, para ser, eh, José Trivi, Bonaparte. A ver, eh, ahora sí, va, vamos un poquito ya al, al tema. Bueno, ya sabemos, seis convocados: este, este, Diego Romero, Aldo Corso. Andy Polo, Valera, eh, Edison Flores y José Rivera son los seis convocados que se van a presentar el día miércoles a la selección. O sea que mañana no hay problema y van a estar. Y además mañana va a volver por fin eh, Rodrigo Ureña. Ojalá que ya Rodrigo Ureña también se, se pueda eh, controlar un poquito más ese, ese ímpetu que tiene y no dejarse o no hacerse expulsar eh, absolutamente como ha sido esta última expulsión de, de Rodrigo Ureña. ¿no? Y creemos... Que Rodrigo Ureña eh, nos va a ayudar o le va a ayudar al equipo a, a tener un mejor funcionamiento, ¿no? porque es el jugador que nos estaba faltando. Y, y, y mañana creemos que se va a ver mejor la U eh, eh, en cuanto a funcionamiento, a producción eh, de cara al arco. Así que, bueno, eh, ten, tengo también ese... ese porque Rodrigo Ureña es el que enlaza la, la defensa con el ataque, es el que enlace y uno la volante, es el que distribuye. Lo digo siempre. Eh, la, U de, la U del 2023 jugaba más a ritmo de, de Rodrigo Ureña que de Quispe. Quispe era importantísimo y fue importantísimo en el tramo final del campeonato. Pero para mí, opinión personal, es, es, Rodrigo Ureña fue el mejor jugador de la U, el jugador más importante de la U en el torneo pasado. Y bueno, hoy, o, o en este campeonato de ocho o de siete fechas, no lo hemos tenido en cinco mérito del equipo también en, en, en lograr sacar resultados adelante pese a no tener a Rodrigo Ureña. Ahora, eh, bueno, perdimos la punta por primera vez en el, en el torneo, no, no estamos primero, porque bueno, en, en otras ocasiones estábamos primero o, o segundos, pero por diferencia de goles, este, solamente por diferencia de goles no, no ocupábamos el primer lugar, pero en puntaje estábamos igualados y, y esta sí es la primera vez que estamos dos puntos abajo del, del primer lugar. Dos cosas para decir sobre eso, eh, que lo importante es cómo quedemos al final y no eh, y no y no todo este, eh, estas estas fechas eh, posteriores no recordaba también la, la campaña del año pasado del clausura del año pasado cristal la mayor parte del torneo clausura estuvo primero y estuvo primero cómodo en algún momento tuvo la posibilidad de sacarnos este cinco puntos de ventaja porque estaba dos y la U con un partido más y al final eh, nosotros terminamos pasándolos y terminamos saliendo campeones, eh, habiendo agarrado la punta recién faltando dos o tres fechas para terminar el clausura. O sea, no nos desesperemos. Es importante siempre ganar, es importante estar y, y, y claro que si hay la oportunidad de alcanzar el primer lugar, tenemos que hacerlo y tenemos que ganar nuestro partido. Pero no nos desesperemos, en este momento estamos a dos puntos. Eh, creo yo que la única diferencia que hay ahora... Eh, de la U con Cristal ha sido que la U ha jugado dos partidos en altura y Cristal solamente ha jugado un partido en altura. El único partido que juega Cristal en altura esta temporada lo empata. Empató con Cinciano 2 a 2. Ese es el único partido en altura y luego el resto los ha jugado en el Llano. O... Claro, en el Llano, porque ha jugado en Trujillo, ha jugado en Lima y, y ha jugado en el Callao. o sea, ha tenido un fixture más favorable en este arranque, sin restarle mérito porque es muy meritorio también la campaña que está haciendo Cristal. Pero hay que tomar y hay que analizar todo, todas las cosas, ¿no? hay que ver todas las aristas y todos los, los vértices que nos presenta este torneo. ¿no? Y, y, o sea, y haciendo la comparación, por ahora, en este tramo del torneo, eh, Cristal ha tenido un feature más accesible. Si ahora comparamos, comparamos eh, los rivales a los que nos hemos enfrentado, hasta el momento nos hemos enfrentado a tres rivales, a, a tres rivales de. Iguales, ¿no? A tres rivales nos hemos enfrentado, que, o sea, tres rivales que ha enfrentado la U han enfrentado a Cristal. Uno fue a Manucci y los dos le ganamos 4-0. O sea, tanto Cristal como como la U le ganamos 4-0 a Manucci en el enfrentamiento. El otro partido o el otro rival al que los dos hemos enfrentado es el Grau. Y a Grau los dos le hemos ganado 1-0 de local. Y en circunstancias muy parecidas, ¿no? Eh, Cristal le gana en la última jugada. 1 a 0, le hace el gol en la última jugada, y la U le hace el gol faltando 5 o 6 minutos para que, termine, para que termine el partido, claro que con eh, con la salvedad de que la U estaba jugando con 10 pero bueno, son o sea, a ver, si vamos a comparar rendimientos, hay que comparar esto, y el clásico eh, o el partido con Alianza, eh, la U le gana por un gol, Cristal le gana por un gol, eh, bueno, la diferencia es que eh, la U eh, le gana, Alianza termina con nueve, con nueve jugadores el, el partido contra la U y bueno, con Cristal sí quedaron 11 a 11. Pero o sea, y para decir o para que vean y analicen que o sea, las campañas de Cristal y la U son bastante similares, la única diferencia que se está marcando ahora y que están en los dos puntos es que la U ha jugado dos veces en altura y Cristal solamente ha jugado una vez en altura. Esa es la única diferencia, ahí están los dos puntos de diferencia. Ahora, en un torneo tan parejo... Que a mi entender lo van a pelear, o, o los dos rivales que van a disputar, los dos candidatos de peso para ganar el clausura son la U y Cristal. Eh, en un campeonato tan parejo, eh, creo yo que el, el partido decisorio para la apertura va a ser el partido de la fecha 15, eh, donde, cuando enfrentemos a Cristal de locales en el monumental. Tenemos esa, esa ventaja por ahora. Eh, la ventaja de Cristal es que, es de, bueno va a tener menos partidos en altura. Me parece que solamente tiene, le quedan dos partidos en altura. A la U también le quedan dos partidos en altura, pero ya tiene una ventaja porque ya tiene dos puntos. O sea, la U en total esta, esta, esta apertura va a enfrentar cuatro partidos de altura y Cristal solo tres. Ese rato lo tengo que corroborar eh, porque ahora ah, muy rápido vi el, el fixture y, y me parece que solamente tienen dos partidos en altura. Cristal. Y la diferencia está en que... Este, o, o la ventaja para la U de recuperar esos dos puntos que nos ha sacado Cristal porque la U ha tenido un partido más en altura está en el partido que la U va a ser local eh, en la fecha 15 frente a Cristal, ¿no? que es el rival directo. A ver, vamos a leer algunos, algunos mensajes y, y luego seguimos analizando. Pero bueno, ahí va la comparación y, 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 ahí, y ahí los detalles que hay que tomar en cuenta. Eh, este, igual es meritorio, lo de Cristal, siete partidos, seis triunfos, un empate, es, es bastante meritorio. Lo de la U también, cinco partidos, eh, dos empates. Así que bueno no podemos fallar mañana no podemos fallar de ninguna manera podemos fallar sí sería eh, un recontra mal resultado no ganar mañana eso sí sería eh, saldría del presupuesto que yo les he hablado y que les hablo cada programa no el presupuesto de ganar todo de local sí sería eh, bastante duro no ganar mañana así que mañana el, el, la obligación del equipo es ganar y bueno cristal va a enfrentar también a un rival duro a un rival eh, que tiene buenos jugadores que es un rival de peso pero que está pasando un mal momento que es melgar a ver, vamos a ver cómo le va a Cristal también con, con A ver, vamos a leer los mensajes. Eh, para la fecha clasificatoria es un, eh, un delantero. Ojo que solamente pueden venir jugadores nacionales a la UA, ya no tiene opción de traer a un extranjero. Johnny Mendo, Eloy, buenas noches. ¿Qué se sabe sobre el posible interés de un equipo? Mira, eh, a ver, hay que saber a quién creemos, ¿no? El, el, el tema de, de las fuentes. Eh, yo tengo entendido que no hay nada respecto a algún equipo que quiera a, o que se vaya a llevar a, a Ureña. Hay que recordar también que estos rumores de posibles equipos que lo quieren, que ya está, que no sé qué, también surgió a, a inicios de año. También surgió a inicios de año cuando este, no habían pasado el, el, el video de, de renovación de Ureña, porque bueno, eh, Ureña es un jugador especial. Eh, Ureña lo anunció en, el, en, en la final el 8 de noviembre que había renovado con la U. Eh, él mismo lo anunció, fueron tres años que había renovado con la U, pero no hizo el video, de, el video de, para la renovación, ¿no? porque se fue de vacaciones y Ureña de vacaciones no responde a nadie y vacaciones son vacaciones y, y se desconecta totalmente Ureña. Pero la gente y, y los medios y la prensa empezó a especular porque no sale el video, el video de que confirme la renovación de Ureña, que Ureña seguro se ha caído, y salieron los rumores eh, de la prensa, de algún sector de la prensa, que decía, no, es que a Ureña lo quiere MELEC, y, y eso le ha hecho dudar a, a Ureña, y por eso seguramente se va a ir MELEC, y por eso no, 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 ha, no ha habido video de renovación de Ureña. Pero, o sea, totalmente alejado de la realidad, porque Ureña ya había dicho que había renovado tres años con la U y que se iba a quedar, y, y es más, y MELEC... Eh, si bien lo quería, pero el Meleca ha tenido problemas por falta de pagos la temporada anterior, así que no estaba pasando una buena situación institucional como para llevarse Ureña. Hoy me parece que es lo mismo, me parece que es lo mismo. No hay nada este, respecto a que Ureña se pueda ir. Ureña tiene tres años de contrato con la U y Ureña, y Ureña se siente muy cómodo jugando en, 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 en la U. Es más, cuando Ureña sale de, del equipo donde estaba en Colombia. A Ureña también lo querían equi de, de equipos grandes ahí en, Col en Colombia, pero Ureña, eh, como ya lo había contado en algún momento, como lo ha contado también este Manuel Barreto en, en algunas entrevistas que lo hicimos cuando estábamos en, en Nativa, es que Ureña decide venir a la U porque siente que eh, este, su, su nivel futbolístico lo puede hacer a él más trascendente, lo puede hacer destacar mejor de lo que destacaba en la Liga Colombiana, en la Liga Colombiana también destacaba pero así como había Ureña habían otros jugadores del mismo nivel pero en cambio acá en el Perú, bueno Ureña destacaba sobre los demás jugadores en su posición y, y era más vistoso o tiene otro peso ser el mejor, jugador del, el mejor jugador en tu posición de una liga a ser uno de los mejores de, de, una, de, de otra liga, ¿no? y, bueno y, y la intención de Ureña era eh, venir destacar acá en Perú y poder ser visto por, por su selección y, y poder ser convocado. Casi le sale, porque si bien a, a Ureña no lo han convocado a la selección, eh, siempre ha sido reservado en cada fecha FIFA a Ureña, siempre le llegaba la carta a la U de reservación de Ureña, pero finalmente no, no lo terminaban convocando. Así como mandaron este, en, a, antes de, de, de anunciar la convocatoria de hoy, eh, esa reservación para 11 jugadores y finalmente solamente han convocado a 6. Es algo típico que se da en, en, en los clubes del, del mundo, ¿no? Y las selecciones del mundo hacen su reserva y al final a veces lo convocan o no lo convocan. Ya, así que bueno, eh, eh, ya sobre, sobre otras propuestas que ha tenido Ureña, ha decidido a la U en dos oportunidades. Cuando vino por primera vez, porque también lo querían en los grandes de Colombia, eh, de, después de estar en, en Tolima, si es que no, la memoria no me falla, lo querían, lo querían de... De los grandes de Colombia y decidió venir a la U porque hizo un análisis y era lo más conveniente para él venir a la U. Igual, el año pasado ya lo quería Melec y a pesar de la propuesta que tenía de Melec, Ureña decidió renovar con la U tres años y, y, y lo anunció el día que ganamos la final en, en Matute. Así que, bueno, no pasa, esas especulaciones no pasan más de rumores y del humo que normalmente vende la prensa. Así que hay que tener cuidado en las cosas que creemos. Y, y, y no seguir el juego ¿no? o sea, hay que tener eh, cuidado y hay que saber a, a qué periodista eh, darle realmente eh, o creerle no a qué periodista realmente creerle hay, hay, hay que saber es lo que lo que tenemos sobre sobre Ureño. a ver eh, José con aparte saludos a todos eh, José Sancudito San convocado <laughs> a ver Randy eh, porque Fosati que pidas a, a, a Olivares en la U. Randy García, así como el tío Fossati, a Fosati no le importó el equipo, creo que Ferrari debería hacer lo mismo, no será nuestro jugador. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Es, este, por, norma, por norma FIFA los jugadores están obligados. Eh, me sorprendió la convocatoria del Tunche. Eh, a ver, vamos a ver. A ver, tras siete fechas la pelea por el título de la apertura eh, para empezar será con cristal. A continuación las siguientes diez fechas. Faltantes, octava con la U con Cusco y Cristal con, con Melgara. A ver, la novena, UCB con la U y UTC. Ahí eh, va a ser su segundo partido en altura del, de la apertura de Cristal. Así que eh, vamos a ver cómo le va, si Cristal puede sacar o no puede sacar los puntos que no pudo sacar la U, los tres puntos que no pudo sacar la U. A ver, décima fecha, la U con Sullana y Cristal con Huancayo, acá en Lima. La undécima fecha, la U con Boys en el Callao y Cristal con Garcilaso, su segundo partido de altura de Cristal eh, en Cusco. La duodécima fecha, Comercio con la U, ese es en Tarapoto, y Cristal con Cusco, acá en Lima. La decimotercera fecha, la U con Comerciantes Unidos y la UCB con Cristal, en Trujillo. La decimocuarta fecha, ADT con la U, ese es partido de altura de la U, y Cristal con Suyana, acá en Lima. décima la U con Cristal. Ahí creo yo que se podría definir la el, el apertura. La decimosexta, Senciano eh, con la U y Cristal contra Comercio. La decimoseptima, la U con Chancas, acá en Lima. Eh, y Comerciantes Unidos, que es también altura, es su tercer partido de altura de Cristal. O sea, sí tiene tres partidos de altura, Cristal. Eh, Comerciantes Unidos contra Cristal. ¿no? Así que bueno, creo yo que en la fecha 15 se puede definir la apertura, ¿no? Si es que no nos caemos antes o si es que no se cae cristal antes. Que también puede pasar, porque yo dudo mucho, yo dudo mucho, de verdad, que tanto la U o Cristal mantengan este ritmo. Este ritmo de ganar, ganar, ganar y, y todo eso. Yo dudo que, que la U y Cristal lleguen al final manteniendo ambos este, este ritmo. Por ahí uno puede, logra mantener el ritmo. Esperemos que sea la U. Eh, o por ahí. Este, eh, o por ahí se caen. Al, al final se, se pueden terminar tropezando los dos. Eh, y al final definir de todas maneras el campeonato entre los dos, pero se pueden terminar tropezando y ya no tener este porcentaje tan alto de, de puntos eh, por partido jugado. Eso también puede pasar, siempre pasa. Yo le digo, a ver, a lo largo de, de estos torneos cortos, eh, siempre el equipo que hizo el 70% de los puntos salió campeón. Y, y, en, y en estos torneos cortos, solo un equipo logra tener el 70% de los puntos. Eh, el escolta siempre se queda en 66 o se queda en 65. No, o sea, no es que lo... lleguen dos equipos a, a la última fecha con el 70% de sus puntos ganados. Eso no se da, no se ha dado normalmente. Yo recuerdo una vez que se dio eso. Ya recuerdo, eh, clausura 2000. Un Cristal también pelearon el, el torneo. Yo, fue bastante parecido a lo que viene sucediendo ahora. El, el Cristal ganaba, era contundente ganando, goleaba Cristal a veces, y la U... Este, también lograba ganar, pero lo hacía por, por menor resultado, 1 a 0, o, bueno, también tenía sus goleadas, pero era así. Yo recuerdo una vez que la U le gana sufriendo a Lauri en Chiclay 1 a 0 y va a cristal a la siguiente semana y le mete 7. ¿no? Y así estaban, y así estaban, y así estaban hasta que se encuentran en la penúltima fecha. La U dos puntos abajo de cristal, partió en el monumental. Eh, la U dos puntos abajo de Cristal y, y si Cristal ganaba, era ganador de clausura y había final U Cristal para definir el torneo del 2000. Y, y, este, y si la U ganaba, lo pasaba por un punto a falta de una fecha, y la U jugaba la última fecha, cerraba con Auris en Lima. Se dio en lo segundo, ganó la U, ganó, ganó la U 3 a 2 en el monumental, y bueno, este, nos quedamos, este, lo pasamos por un punto y en la última fecha salimos campeones después de ganar 5-0 a Auris. Es la única vez que yo recuerdo que hayan llegado dos equipos pasando el 70% de los puntos ganados. Cristal hace 50 en esa apertura cuando la media, la media para ganar esos torneos era 45 puntos. A 47 puntos. Esa era la media para ganar esos torneos apertura y clausura que se jugaban 22 fechas eh, cada uno. ¿no? 22 fechas apertura, 22 fechas clausura. La media de los equipos que ganaban era entre 45 y máximo 47 puntos. Era extrañísimo que, que un equipo llegue a 47 puntos cuando se juegan esos, esos este, campeonatos de 22, de 22 este, fechas. Y bueno, y la U y Cristal pasan esa media. Cristal hace 50 puntos y la U hace 54 puntos. Eh, y bueno, es la única ocasión que yo recuerdo. De ahí también recuerdo una, que, una mala, o sea, una que no, no nos terminó dando, que el Clausura 2004. Cristal también tiene un arranque demoledor. Tiene un arranque de demoledor, o sea, y en 10 fechas, o en 11 fechas, le saca 10 puntos de ventaja a la 1. En 11 fechas, o sea, arranca el torneo y que está gana, 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 gana. También tiene una, alguna derrota en el medio, pero gana, gana. O sea, gana 10 y, y pierde una, por ejemplo. ¿no? Por decir, eh, no es exactamente así, pero más o menos así fue. Gana 10 y pierde una. La 1 perdía, la 1 perdía, pero empataba mucho. O sea, ganaba, 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 empataba. Ganaba, ganaba, empataba. Y, y, y se enfrentan y se enfrentan en la, eh, en la primera rueda y Cristal le gana encima a la U4-3 en, en el Monumental, le gana este, ese partido Cristal a la U2004 eh, estaba ganando 4-1 y en algún momento se puso 4-1 en el partido y luego la U le descuenta y se pone 4-3 y el partido termina 4-3 eh, y le llega a sacar 10 puntos de ventaja en esa clausura, luego Cristal se cae pierde como 4 partidos seguidos y bueno, y la U sigue en su tendencia de ganar, empatar, ganar, empatar, ganar, empatar y se llega a poner la U a un punto de cristal. Y en una de esos partidos, en el quinto partido que pierde Cristal, este, porque pierde varios partidos consecutivos, en el quinto partido que pierde Cristal, si la U le ganaba, Guaral lo pasaba y al final Guaral nos termina ganando y, este, y no logramos pasar a, a Cristal. Y bueno, luego nos caemos nosotros porque la U empieza a perder seguido y Cristal vuelve a ganar y, y termina este, llevándose el, ese torneo Cristal. Pero o sea, lo que yo quiero, a, a lo que voy es, que es muy difícil, ha habido... Varios campeonatos donde, lo, donde hay uno o dos equipos que arrancan así como están arrancando la U y Cristal, ganando la mayoría de sus partidos no perdiendo, y al final, eh, eh, en la mitad del torneo o en el tramo final, como que te terminas cayendo y, y, y le das este, opción a los demás que vienen atrás de que te puedan, este, se puedan acercar. Esperemos, y, y yo tengo mucha confianza, eh, que el que se caiga no sea la U y no sea Cristal. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra tarea. Y la tarea de la U es ganar todo el local, ganar este, en ciudades donde no hay altura, como son Trujillo, como es el Callao, como es este Tarapoto. Y para mí, en mi análisis, empatar en las ciudades de altura. Empatamos en Cusco ya, empatamos contra UTC. Yo creo que un empate en Tarma no estaría mal, yo no lo vería mal. Y un empate con Cienciano en Cusco tampoco lo vería mal. Pero bueno, esa es la, la media que yo, o, o en, en mi presupuesto que yo tengo de, de los puntos para... Luego. Bueno, vamos a seguir leyendo los lo mensajes. Ya saben, amigos, denle like, compartan la transmisión, eh, suscríbanse al canal si no están suscritos. Y nada, si nos, nos ayudan a nosotros a, a seguir creciendo. Así que denle like, por favor, no les cuesta nada darle like a la transmisión. A ver, Juan José Utebe, el tema es que no tenemos 10 y 9. ¿Qué pasa con Olivares? ¿Qué saben? ¿Cómo están los entrenamientos? Que ni banca. Bueno, por algo debe ser, ¿no? Yo creo también, yo comparto con muchos de ustedes de que Olivares tiene que, o, o le deberían dar minutos a Olivares. Pero este, ya ya el técnico, ya es decisión totalmente del, del técnico, ¿no? Así que ya, ya sabrá, el técnico es el que los tiene diariamente. A ver, buena. Alex Castillo, buenas noches, Eloy. Y dale toda la vida. Buenas noches, Alex. Eh, Genix Vargas. Saludos para mi Rosa. En Lomas. A ver a, Cristal, a ver, a Cristal le quedan tres partidos de altura. Sí, sí, ahí vimos ahí justo con, con el fixture que habías mandado de la UI Cristal, José. Gracias ahí. No, sí, lo decía, yo vi dos partidos porque lo vi rápido y no estaba muy seguro de eso. Pero bueno, sí tienen tres partidos en altura Cristal y a la U le quedan dos partidos en altura. Así que eh, eso también va a ser determinante. A esos partidos en altura van a ser determinantes. Un eh, poco más y si con convoca también a Ranía. <laughs> ¿Qué jugadoras han dejado el equipo femenino este 2024? Sí, ahorita ya, en un rato más, vamos con, con el tema de las Leonas. Esa noticia de Ureña lo lanzó una periodista que siempre usa la camisa, está a rayas, Víctor Hernández. A ver, Edgar Rojas, Eloy, este año Cristal tiene mejor equipo que el año pasado. No puedes comparar constantemente en casi todos los programas hablar de lo mismo, desafortunadamente la directiva no tuvo una buena decisión al contratar al centro delantero del centenario, creyeron que apostando por Dorregaray como hicieron con Ureña les iba a ligar otra vez, pero fueron suficientemente inteligentes a ver, eh, yo no 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 sé si Cristal tenga mejor equipo que el año pasado, creo que tiene mejor once que el año pasado, pero mejor equipo que el año pasado no, porque yo creo que Cristal tiene un muy buen once pero no tiene eh, mucho recambio. ¿no? Los jugadores de recambio no tienen el mismo nivel. Sí, me van a decir, bueno, pero ya le ganó Alianza y sin Cauterucho y, y con Josimar eh, lesionado. A veces se da, a veces se da, pero los torneos son largos. ¿sabes? Los torneos son largos y si no tienes, o sea, puedes ganar uno u otro partido con dos o, o, o tres jugadores menos, pero eh, en otros te puedes caer. Así que, este, eh, y te puede faltar ese jugador que, eh, o sea que... Son circunstancias distintas cada partido. Yo no creo que Cristal tenga un, me un mejor equipo que el año pasado. Tiene un mejor 11 que el año pasado, totalmente sí. Eso sí. Pero mejor plantel no tiene Cristal. Mejor plantel que el año pasado no tiene. Y a la U, bueno, sí, lo de Degarrad ya, ya lo hemos dicho. ¿no? Eh, por ahora, hasta hoy, no es el delantero que, que necesitábamos. ¿no? Hasta hoy, claramente, no es el delantero que necesitábamos. El Diario Olivero ha sido el único que ha publicado el posible interés de un equipo. La Colocho por Yo leí el artículo, al final no llega a ninguna conclusión. Eh, a ver, vale, la voz garra mística hasta el final. semana Cejitas. Eh, Johan Medina, el sábado conocía el amor por primera vista futbolístico. ¿Qué tal jugadora es la colombiana Elizabeth Ocampo? Una crack, se comió su banda, me atrevo a decir que tiene más calidad incluso que Fefa. Eh, Julio César Osorio Tarrillo lo y sigo pensando que tenemos un buen equipo y debemos tomar como una final cada partido. Propongo que Canchita González pase a ser variante de Flores detrás del punta y Tunche debe arrancar. Eh, Sporting Cristal tiene cuatro fechas consecutivas y difíciles: la 8, la 9, la 10 y la 11. La 1, la 14, la 15 y la 16. Sí, sí, son fechas duras para, para, para Cristal y para la 1 también. Sí, por la 14 jugamos en Tarma, luego Cristal y luego con Cinciano en Cusco. Cristal no tiene banca. Así es eso, sí. También pensamos, pensamos eso. En el, en el análisis también está, está ese tema. Pero también en el análisis no debemos dejar de lado que en abril ya la U, ya la U empieza a jugar la Copa Libertadores. Eso también es un tema importante también, ¿no? O sea, es un tema que no es menor y que también debe entrar al, al análisis. Eh, el disputar dos torneos. A ver, Julio César, Osorio Tarrillo. Eloy, la crema debe estar. Muy atento con los árbitros que nos programen. Mañana nos dirige Augusto Menéndez, recordado por su. Sí, ojalá. Bueno, eh, espero que tenga un buen arbitraje. O sea, como siempre decimos, nadie quiere que nos favorezca ni nada. Que arbitre bien, que arbitre bien. Y bueno, ahora espero que con el bar no cometa los mismos errores que cometió en el, en el partido en, en Sullana, ¿no? Eh, del año pasado. Así que, bueno, ojalá, ojalá que tenga una buena noche mañana y que tenga un buen arbitraje, Augusto Menéndez. Eh, bueno, ese es el tema ahora con, con, el, con lo que viene del campeonato. A ver, yo creo que el campeonato eh, está parejo para la UI Cristal. Van a ser los equipos que hasta el final del torneo eh, peleen en la apertura. ¿no? Yo creo que ya los otros equipos están muy rezagados y, y les va a costar más. ¿no? Al menos que la UI Cristal se tengan un, un bajón y caigan. Y caigan, ¿no? Y se dan puntos. Pero bueno, así como viene la cosa, yo creo que eh, la apertura va a estar entre la U y Cristal. Esperemos que seamos nosotros. Con ¿no? toda la confianza de, de, de que seamos nosotros. Ahora sí, el tema de las leonas. Eh, 20.000 20, personas fueron el, el, el día sábado al monumental. Como lo decía, como lo digo antes, como lo dije antes, eh, acá hay. O sea, hay que ver, creo yo, el vaso medio, medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Eh, las Leonas se merecían, se merecían tener su noche. Eh, yo veo el, vuelvo a ver el video del, del partido, de la presentación y la cara de felicidad de las Leonas, al margen que el estadio no se haya llenado, la cara de felicidad de, de las Leonas en la presentación, en, cuando posaron para, para las fotos, en el esto de a 1 Creo que es algo que ellas también habían soñado y, y lo deseaban mucho. ¿no? Y, este, y es bueno que se le haya dado este, ese valor y ellas hayan tenido su noche especial. Creo que se debe seguir repitiendo eh, todos los años la, la noche crema femenina. Todos los años creo yo que deberían tener las leonas su, su, su noche femenina y hacerlo esto tradicional. Yo recuerdo eh, en la noche crema masculina, las primeras noches cremas. Las primeras noches cremas, yo recuerdo eh, que al estadio iban entre 10.000 a 15.000 personas. Y, y pese a eso, eh, las, las noches de presentación de la U siempre fueron, eh, a nivel nacional, de los equipos nacionales, en comparación con los demás equipos nacionales, siempre han sido las que más gente han, han llevado al estadio para sus noches de presentación. Siempre la U ha sido el que más gente ha llevado al estadio eh, para su noche de presentación. Y como les digo, yo recuerdo que el. Estas presentaciones que empezaron en el 2002, eh, como tales, como presentación así, presentando jugador por jugador, empezó en el 2002. Eh, yo recuerdo noches cremas con, con 10.000 personas, con 15.000 personas, luego con 20.000, luego con 30.000. De ahí yo recuerdo eh, que me emocionó bastante el 2009 que venía Solano. Eh, ese día el, hubo 45.000 personas en el monumental, y luego así fue subiendo año tras año, eh, hasta desde el 2017 empiezan a ver los llenos ya, llenos monumental para la noche para la noche crema, recién desde el 2017, porque bueno, las otras noches cremas eran entre 30.000, 40.000, 45 mil. Eh, hasta que desde el 2017 que viene Vargas, que se arma el equipo con Alberto Rodríguez, que viene Corso, que viene el Paratejada, que viene Chiquitín, desde el 2017 ya se empiezan llenos totales. ¿no? 2018 bajó 40.000, por el tema de la crisis que no podíamos contratar, entre 40 y 45 mil. el 2019 ya el estadio también hubo entre 50.000. El, el 2020 también con Rocha. Eh, luego el 2022. Claro, el 2022 que vuelven las Noches Cremas, pero que se juega solamente con el 30% del aforo por el tema del, del COVID. Eh, también se agotaron ese 30%. El, el año pasado con, con, con AUCAS también se agotaron las entradas. Este año también se agotaron todo, todas las entradas. Así que, eh, o sea, ha sido un proceso. Ha sido un proceso este, esto de las Noches Cremas. Eh, para, la, para, los, para el masculino también, o sea... No desde la primera noche crema me metimos 50.000 o 60.000 personas en el monumental ni en el masculino. Yo recuerdo 10.000 y ahora las leonas han empezado con 20.000, que no es un mal número. Y 20.000 para lo que hace unos años el fútbol femenino jugaba con 100, 200, 300 personas, es un muy buen número. Es una muestra del crecimiento que están teniendo el, el fútbol femenino en el hincha, el reconocimiento que está teniendo en el hincha y que hay un público. Eh, que va a ver el fútbol femenino, que es distinto al público que va a ver el fútbol, eh, el fútbol masculino. ¿no? Eh, hay algunos que sí se repite, pero hay, hay, es otro tipo de hincha el que va a ver el, el, el fútbol femenino. Y bueno, eh, ha sido muy bueno. Para mí, yo me, me quedo contento con las 20.000 personas que, que llegamos el día, el día sábado al Monumental. Eh, es un buen número para empezar. Es un muy buen número para empezar. Yo creo que estas noches cremas se tienen que seguir repitiendo a lo largo de los años. Y en algún momento va a llegar, el, tengo mucha fe y mucha confianza que va a llegar el momento de que sean 40.000, 50.000 personas que, vaya a ver, que vayan a ver la, la presentación del fútbol femenino. Ahora, en cuanto al partido, muy buenas sensaciones de, de las Leonas. ¿sabes? Hay varias jugadoras que me han dejado muy, muy buena impresión el. La asociación, el, el juego en, el, del equipo también me ha llenado bastante los ojos. Creo que le ha aumentado un poquito más de velocidad. Eh, le ha dado, un, le han dado. los refuerzos le han dado a la U un salto de calidad en, en el nivel este, futbolístico. Eh, en mi, en mi Twitter puse del referente, este, puse que, que la U ha formado dos equipos. Claramente competitivos, que la U tiene dos equipos competitivos eh, en el plantel. En el plantel podemos sacar dos equipos y, y muy competitivos. Algunos no entendieron mucho lo que, lo que quise decir, ¿no? Dijeron Ay, que ya mucha soberbia, que ya estás como que la soberbia no va y no sé qué, pero no me refería a eso. O sea, yo no dije nada que no, sea, este, que no sea real, ¿no? Que no sea real. Es, es verdad, o sea, eh, a, a ver, el día sábado jugó. Este, hubo el equipo titular y no jugaron no estuvieron a veces no estuvieron ni en banca por no sé por decisión técnica por problemas físicos quizás por el, porque las pretemporadas son difíciles a veces eh, no tengo la información no, no, no puedo decir por qué no estuvieron pero faltó Xoxana Canales que tiene nivel para ser titular eh, faltó eh, eh, Stephanie Espino que también fue titular toda la temporada pasada no estuvo Stephanie Espino eh, Entra, en el segundo tiempo entra Sabrina, que es una de las goleadoras del equipo. Eh, no juega este, Ochi Miranda, que es uno de los refuerzos. Eh, o sea, no juega Ani del Carpio, que también, es uno, eh, también puede ser titular. Seguramente va a rotar como lo hizo el año, la temporada pasada. O sea, eh, no juega Londra Vilches, que, es la, que es, ha sido goleadora dos años consecutivos en Cristal. Que es una jugadora que vuelve a la U después de dos años, que es muy importante, muy buena futbolista, convocada, seleccionada nacional. O sea, hay dos equipos claramente competitivos. Yo creo que el, o sea, el plantel puede cambiar de once de un partido a otro y no resentirse. ¿ya? Y ahora, yo no estoy menospreciando de ninguna manera a los rivales. Yo no estoy hablando de ninguna forma de los rivales. Yo estoy hablando de lo que ha formado la U. Y en el plantel yo creo que hay dos equipos competitivos donde cualquiera de las que están pueden ser titulares. Eh, ahora, de los refuerzos, y, ah, es más, este, tampoco jugó o tampoco estuvo eh, en banca, eh, este, ah, fue, Angie Salazar, ¿no? la, la defensa colombiana que se lesionó en la Copa América, que fue el, en la Copa Libertadores, perdón, que fue para mí la mejor jugadora de la U en la Copa en esa Copa Libertadores, y este, tampoco está, bueno, pues ella está en un proceso de recuperación y ya seguramente para, para el inicio para, o para fines de abril ya va a estar. Ya va a poder hacer fútbol, este, Andy, Andy Salazar, que es una muy buena defensa colombiana. Así que, o sea, eh, hay dos equipos en la U, dos equipos muy competitivos donde cualquiera de, de las jugadoras puede ser titular. Eh, y eso no es soberbia, ¿no? Eso no, no, no es este, hablar de soberbia, ¿no? No estoy comparando con los demás equipos, no estoy diciendo que ya la U se va a llevar el campeonato caminando, no, de ninguna manera. Yo digo. Dentro del plantel la competencia del plantel es muy fuerte y hay dos equipos que cualquiera pueden ser titulares y, y no resentir el funcionamiento del equipo. Y este bueno, y lo que vi en el partido me encantó también lo de lo de Ocampo, o sea, es otro nivel de jugadora. Es, tiene otro nivel, se nota que viene de una liga eh, más competitiva que, que la peruana, como es la liga colombiana, que, o sea, es eh, en Sudamérica, es Brasil, lejos. Y, y está Colombia terciando ahí. Y, o sea, y está Colombia y los equipos chilenos también. O sea, es ese orden en, en, en Sudamérica, en el fútbol femenino. Y, este, y la, volante, oh, perdón, la lateral colombiana que, que hemos traído es una muy buena lateral que marca bien, llega bien, se proyecta, tiene fútbol, eh, centra bien, define bien. Y aunque no se le vio mucho y se le vio chispazos, Manuela González también. También es una delantera que a mí me trae mucha ilusión y mucha expectativa. Manuela González eh, tiene muy buen cartel. Ha sido seleccionada colombiana, eh, o sea, y eso no es, no, es, no es un dato menor. Eh, ha sido goleadora de Copa Libertadores. Es una jugadora importante y que también le va a dar muchas alegrías a la U. Eh, es más, hay una jugada que hace que es una muy buena jugada donde habilita a su compañera que primero la. Taco la, se la levanta por encima a, 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 la, a, la, a la volante uruguaya y luego mete un pase que la deja sola a, a, a su compañera que finalmente no termina en gol, pero o sea, tiene chispazos y creo que eh, va a mejorar más, va a mejorar más este, Manuela González. Sea, a mí me trae mucha expectativa. A ver, del partido del sábado, la que más me gustó y la que más me llenó los ojos fue este, Ocampo, ¿no? Que fue la mejor jugadora del partido, creo yo. Y después eh, yo tengo. Mucha ilusión por, por lo que pueda mostrar este Manuela. Creo que es una muy buena delantera de, mucho, de mucha jerarquía y de mucho nivel para el fútbol peruano. De mucha jerarquía y de mucho nivel, Manuela González, y yo también creo que, que va a dar mucho que Luego, eh, eh, a ver, Arevalo, me parece que es la que viene de Alianza, si es que no me equivoco, que también juega muy bien. Juega muy bien, también fue uno de los valores más altos de. Más altos de. De ahí, del partido del, del día sábado, ¿no? este, Sandra Arévalo. Sí, Sandra Arévalo. Eh, bueno, y de, de, está también Wendy Rivera, que fue una de la, de la, la lateral izquierda. Ahí también puede jugar, este, o jugaba también, ha jugado siempre por las dos bandas, este, Stephanie Vázquez también. Este, ahí, ahí la pregunta de Michelle Gamarra: ¿Quién eh, será la competencia de Wendy Rivera? Este, este, Stephanie Vázquez también juega, juega de los dos lados, Stephanie. Estefanía Vázquez juega por derecha y por izquierda y lo hace muy bien también de, de ambos lados. Así que eh, hay, hay, un, hay un muy buen equipo de la U. Eh, bueno, lo de Scarlett siempre destacan. Lo de Naomi también ya es conocido. Cindy Novoa entra en el segundo tiempo y lo hace muy bien. Es una, una jugadora importante para, para, para el equipo femenino. Así que eh, hay mucha ilusión, creo yo, de lo, que, de lo que puede hacer esta temporada para Leona. Alianza también ha formado un muy buen equipo. Alianza también ha traído una una jugadora brasileña, y como les digo, las jugadoras brasileñas están en otro nivel. Y, o sea, también es un muy buen equipo Alianza, así que, eh, posiblemente el rival de la final, porque, bueno, el, el esquema del campeonato es el mismo que la temporada pasada, todos contra todos, este, a una sola rueda, luego viene el hexagonal entre los seis primeros, luego, este, semifinal y final. Eh, así que, este... Muy probablemente por el nivel de, de los equipos y cómo se han armado, creo que la U y Alianza van a ser finalistas otra vez esta temporada. A ver, vamos a leer algunos mensajes. En el programa del jueves podrían comentar el feature de la Liga. Sí, mañana se sortea a las 12 de la, del mediodía, se va a sortear eh, el feature de la Liga Femenina eh, por nativa, se va a sortear, así que ya saben, ahí vamos a conocer los rivales y, y, este, y vamos a ver. Eh, con quién debutamos. Este, el, el campeonato empieza de esta a la otra semana. Empieza el 22 el campeonato. O sea, este 15 todavía no. El 22 empieza ya la Liga Femenina. Que lo va a pasar nativa. Ayer dice Víctor Eloy. ¿Qué pasó con Alesia y ¿Por qué se vio hasta último del Al final me parece que no, no llegaron a un acuerdo con alexia y, 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 y no continúa. No, no, no ha sido presentada en el plantel. Eh, falta Angie Salazar. Claro, Angie estaba en, en proceso de recuperación. Eh, nos falta lateral izquierda nomás, si tuviéramos dos o campos, otra cosita. Eh, mira, incluso a pesar de que, bueno, este, y bueno, Juan de en posición diferente, porque este, Karen Balcázar eh, era este, izquierda y bueno, ahora este, Liseto Campo es derecha, pero eh, yo creo que sí se ha dado el salto de calidad, o sea, respetando siempre lo, lo bien que lo hizo este, Karen Balcázar en la U la temporada pasada, pero... A mí me parece este, Liceto Campo una jugadora más completa, más completa que, que, este, que Karen balcázar Creo que está un pasito arriba, aunque son diferentes lados, ¿no? Porque Karen era por izquierda y, y, y Lizeth es por, por derecha. Pero me parece que se ha dado el salto de calidad, al menos en, 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 ese, en esa posición. A ver. Mañana juega Ureña, sí, mañana juega Ureña. Mañana No, 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 no. mañana arranca Ureña. Mañana, a ver, me olvidé de dar el once, ¿verdad? Este, del, del equipo de mañana. Mañana va a jugar la U con Britos. Corzo, eh, Riveros, Di Benedetto, Ureña, Polo, Portocarrero, eh, Concha, Martín Pérez Guedes, Flores y Valera. Ese es el 11 que arranca el día de mañana ante, ante Cusco. A ver, Manuela se ve que tiene, que tiene calidad. Eso se ve de una, no hace falta cinco partidos. Un Aray, Pedro de Rojas, Alfredo González. ¿Cuántos equipos son en la Liga Femenina? En la Liga Femenina, si no me equivoco. Son 14 equipos. Si es que no han, no han desistido porque hubo ese, ese amago de, de desistimiento de algunos equipos. Pero son 14 equipos los que participan en la Liga Femenina. A ver, ¿quién sería.? Ah, bueno, ya, acá sí si la respondí. La por Wendy Rivera, creo que juega Espino. No, Espino juega en, por el lado derecho. Juega por. por Liceo Capo. Ah, también hay una jugadora, se me fue el nombre, de 19 años, que ha traído a la U. Es una peruana que estuvo jugando, que estuvo en Muni y que estuvo la temporada pasada en la U Católica de Chile. Pero jugando todavía este torneo sub-19. Sub eh, ahorita no tengo el nombre. Si alguien del, de, de los seguidores tiene el nombre, bacán que lo diga. Es una, es una jugadora que ha venido este, de 19 años, que es peruana, que estuvo una temporada en la U Católica de Chile. Ah, sí, Sandra Levalo. Sí, Sandra Levalo es la que estaba mencionando. También muy buen partido de Sandra Levalo. Por cierto, el 18 de marzo es el sorteo. Eh, de la libertad, sí, sí, el, el lunes, este lunes es el sorteo de la Copa Libertadores, eh, ahí vamos a conocer a nuestros rivales, a nuestros rivales, eh, por, por fin, bueno, a ver, eh, acá tengo los, 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 los ah, ¿cómo se dice la...? Ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, espérate, espérate, déjame buscar! Ahí, a los bombos, los bombos para, para el tema de la Copa Libertadores, ¿ya? Los bombos para el tema de la Copa Libertadores. Puedo terminar los mensajes y luego le, leemos el tema de los bombos y analizar más o menos qué equipo nos puede tocar. Eh, nativa al, al topo. La U debería programar a las Leonas de preliminar de los varones. Así va a ser difícil que ese programa ya lo contó en, en la entrevista que tuvimos la semana pasada con Fabricio. Que es muy difícil por el tema del cuidado de la cancha y porque este año hay Copa Libertador y sé que hay que cuidar la cancha. Cuando se pueda, se va a jugar, pero difícilmente se ve al mismo día porque hay un proceso que, que, que tienen que descansar el pasto y se tiene que recuperar. Eh, a ver, Michelle Alejandro, me hubiera gustado ver a la otra jugadora que vino del frente. Creo que juega de central. Sí, Ochi juega de central y también juega de lateral, este Ochi Miranda. Eh, ¿Cuándo arranca la Liga Firm El 22, eh, Martín, el 22 de, de, de marzo arranca la Liga femenina, Micaela, sí, Micaela es la jugadora chilena de 19 años que también juega, o, o bueno, que viene de la U católica, que es peruana, que viene de la U Católica eh, de 19 años que, que ha traído la U. Micaela Maldonado, sí, gracias, este Harold. Eh, valery Gerson y Milena Tomanconsa, mi persona Sí, Milena es una muy buena futbolista y Valery también, ¿eh? valery también, son muy buenas futbolistas este, y tienen ya varias temporadas en la UNO. Eh, Valery creo que tiene tres temporadas y Milena tiene desde el 2021, si no me, si no me equivoco. Eh, Alfredo González, me da un poco de cólera que el Tunche deba arrancar desde el inicio. Mm, no sé, no sé. Es, es el jugador que te cambia la cara. Así que bueno. Pero sí, yo creo que ya más minutos le deben dar en el segundo tiempo al, al Tunche. A ver, ¿Abigail Espinosa de dónde viene? Creo que. No, no, no. Abigail Espinosa viene de Atlético Trujillo. Es jugador de un extremo. Es. Eh, viene de Atlético Trujillo, Abigail ahora eh, ya, a, a ver, a lo que íbamos de, de la Copa de Libertadores, mira, el Bombo 1 la U está en el Bombo la U está en el Bombo 3, sí, la U está en el Bombo 3 o sea, a la U no le puede tocar ni San Lorenzo de Almagro, o sea, no le va a tocar en su grupo ni San Lorenzo, ni The Stronger ni Táchira, ni Rosario, ni Alianza ni Millonarios, ni Talleres ninguno de esos equipos va a compartir grupo con la U, a ver de los que le puede tocar, en el bombo 1 está el Fluminense, está el Palmeiras, está River, está Flamengo, está Gremio, está Peñarol, está Sao Pablo y está la Liga de Quito. Ese está en el bombo 1 A ver, de ahí, si tú me das a escoger, eh, si me das a escoger, yo de, ahí, de ese grupo me gustaría a mí que me toque Peñarol. Me gustaría Peñarol y la Liga. De, de ese bombo 1. De ese bombo 1, a mí, Peñarol y la liga, yo contento. Ya, y, a ver, en el bombo 2 están Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona de Ecuador, Bolívar y Junior. Este, este bombo 2 no es, no es tan malo, ¿eh? O sea, eh, bueno, ahí Mineiro es el de lejos. O sea, partiendo de que todos los equipos... Eh, están en un, miger, o, o, un mejor nivel que los equipos peruanos y que la U, partiendo desde ahí, eh, o sea, partiendo de, de eso, de, de esa realidad, que están un paso adelante que, que la U, cualquiera de esos equipos, eh, hay equipos a los que les puedes competir de mejor manera, ¿no? que las distancias... Eh, no son tan abismales como son, por ejemplo, con Fluminense y con Palmeiras y con Flamengo, por ejemplo, ¿no? y por ahí River. Eh, pero más, más que todos los brasileños, más que, más que River. ¿no? O sea, hay, hay equipos que todavía, o sea, a Peñarol, a la Liga, a Sao Paulo, o sea, a Sao Paulo, porque por su actualidad en Brasil, o sea, al margen de que están en otro nivel, claramente superior a la U, pero. Yo creo que les podrías competir de mejor manera si en un partido a ti te sale todo y a ellos no vienen en una buena noche. Les puedes ganar o, o les puedes pelear un partido y poder ganarle ¿no? a esos equipos, sobre todo a Peñarol, creo yo, no que es del Bombo 1 es el equipo menos fuerte de, de ese Bombo 1. Luego en el Bombo 2 está el Atlético Minero lejos y creo yo que a los demás equipos. Eh, también se los puedes pelear. ¿eh? O sea, también, el, el, el Independiente del Valle, ya le hemos ganado al Independiente del Valle este, y con, con, con el equipo, con, con Guarderas, con Gerson Barreto, con Quina, con Alonso, le hemos ganado al Independiente del Valle. ¿eh? Eh, Libertad también, o sea, Libertad hemos compartido grupos en varias oportunidades y, y, o sea, he, y ha sido parejo, ¿eh? o sea, hemos perdido en el, en el 2009, perdimos 2 a 1 en en, en Paraguay y le ganamos 2 a 1 acá, en el 2010 empatamos 0 a 0 en, Paraguay, en acá en Lima y empatamos 1 a 1 en Paraguay, o sea, ha sido parejo siempre las llaves con, con Libertad lo mismo con Cerro Porteño o sea, Cerro es un, un buen equipo, bueno, recordamos en el 2020 empatamos 1 a 1 acá y, y, y allá este, nos ganan 1 a 0, pero en un partido donde la U mereció tener me, mejor suerte ¿No? o sea también yo creo que es un rival al que le podríamos competir bien, ¿no? Que es superior a la U, sí, pero que le podríamos competir y, y, y hacer partido. Y bueno, luego, estudiantes también, yo creo que está al alcance, el mismo Barcelona, Ecuador, también es un equipo eh, cercano a la U, el Bolívar también, ¿no? Más allá de la dificultad de subir al, a La Paz, pero Bolívar eh, también es un equipo al que tú le podrías ganar acá en Lima. Eh, eh, junior, Junior se ha armado bastante bien y también está en su centenario, pero es un equipo al, al que tú también le puedes competir, ¿no? O sea, que son superiores a la U, definitivamente, pero que le puedes hacer partido, le puedes hacer partido, le puedes competir. Eh, y luego, en el Bombo 3, en el Bombo 3, bueno, ya estamos, no, estamos nosotros, esta alianza, los equipos que ya les di en un primer momento, y en el Bombo 4 está Caracas de Venezuela, está Liverpool de Uruguay. Está Huachipato de Chile, que es el campeón chileno. Está Cobresal de Chile. Eh, y bueno, están los que van a entrar de G1, G2, G3 y, y G4, que es, a ver, según cómo va, cómo va la, la ida, según cómo va la, la ida en, en Copa Libertadores, eh, está Colo, puede ser Colo Colo, que tiene la ventaja porque ha empatado de visita. Palestino de Chile, que ganó en que ganó de visita a nacional de paraguay eh, o sea, son, son los que podrían pasar también a, a, una, a una siguiente ronda eh, seguramente va a estar nacional también y, 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 y botafogo no esos van a ser van a completar el, el bombo 4 no O sea, y a, en ese grupo eh, bueno también o, o, o sería caracas no que ya caracas sí, ya está este, en el mismo nivel o, o un pasito más abajo que la 1 eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos da cómo nos da la suerte. Yo me, me, me voy a esperar un, un grupo difícil ¿ah? para, para esto. Mira, ya está Paul, está Paul, justo justo entraba, ahí ahí lo voy a hacer subir a, a Paul para, para conversar un ratito antes de, antes de cerrar. Eh, no sé si no, pudiste hacer no, el, el tema de, de los bombos y el sorteo de la Copa Libertadores, que es el lunes, ¿ah? El lunes es el sorteo. Sí, complicadito, complicadito, ah, o sea, para pa, Va estar complicado. Hay que a ver si es que para el. Para el viernes, pues hacemos una. Ahí, el... un sorteo ahí. Claro, ¿Qué bombo viernes, estamos tres, el... no? Estamos en el bombo tres, sí. El, el, el viernes, o sea, eh, y según el feature normal de la Copa Libertadores, vamos a arrancar de local. ¿eh? O sea, la primera semana de abril es partido de local de la U. Porque siempre los que el bombo tres arrancan de local y cierran de visita. Siempre es o sea, el, el feature, o sea, el, el orden de los partidos siempre es similar. O sea, arrancamos de local, dos de visita dos de local y cerramos de visita así es claro. o, ese es el feature más o menos de los de los equipos del, del bombo 3. así que arrancamos de local y, y arrancamos de local contra el más fuerte ese es el, sí, pues. o sea, contra, el contra el del bombo 1. arrancamos de local sí pues A, así que bueno eh, mira Era... yo, sin, yo no en verdad no me hago hay mucho cuco ¿eh? no hay mucho cuco ¿eh? solo los brasileños yo creo que no hay mucho cuco en esta copa libertadores porque eh, sucedió lo del 2014, un poquito, ¿no? Donde, los, eh, donde la Copa Libertadores la terminan definiendo este, equipos como San Lorenzo, Nacional, Defensor Sporting y Bolívar, que son los equipos que llegan a la semifinal de esa Copa 2014. Y en la Sudamericana llegan equipos como Sao Pablo, Boca, River, este, o sea, son equipos más, más pesados. Igual, yo creo que en esta Copa no han entrado equipos. De, de los equipos llamados poderosos no hay hay seguramente uno que otro pero pero no... <laughs> ojalá pero que igual no que un ¿no? buen grupo igual igual o sea no, de, igual. de cara a la, o sea, claro todo. igual o sea no hay que perder la perspectiva y no hay que perder la realidad de que el fútbol peruano es eh, a nivel claro, de clubes está, es el, debajo, no es claro. el último es el penúltimo de Sudamérica a nivel de clubes sí pues es verdad es verdad pero bueno, nada, nada cuesta soñar, ¿no? Igual eh, como tú dices, ¿no? Hoy por hoy de repente hay equipos de nombre fuerte, pero ojo que también hay equipos que han hecho, en el caso de Chile, por ejemplo, no hay, hay, hay un equipo el este que campeonó que no, no es de mucho renombre en Chile. Juan muy bien. Claro, el este, Guachipato. El Guachipato, o sea lo desapareció al, al, al Colo Colo, a la U de Chile. No, y, y bueno, y lo que me, sí me preocupa son los brasileños, como tú dices, ¿no? Tienen, si no me equivoco, son ocho equipos los seis equipos que están ahí. Claro, y o sea, entre comillas, el, en el menos, entre comillas, el menos conocido el Bragantino, si no me equivoco, creo. Claro, pero está, claro, está o Bragantino o Botafogo. Son los que, yo creo que me va a entrar Botafogo. Claro. Hay, hay saludos bueno. para Juan José Quispe, desde Moyendo, Un abrazo ahí para, para toda la gente crema de Moyendo. Y bueno, Adiósales. y. y... ¿Y qué expectativas para mañana? Cuéntame. Ya sé que has estado ya con el programa. Tengo el programa avanzado, pero. ¿Qué, qué, qué es lo que a esperas ver, tú mañana a ver, con, la, con el regreso ureña? Mira, eh, eh, hasta. Mira, voy, a, voy a dar mi, mi pronóstico. Mira, hasta el momento he dado tres pronósticos. Acerté, solo, acerté en dos, con marcador y toba. El, el de. El partido. El dije partido dos, con Huancayo acertaste, 2 a 0. Claro, dije 2-0 con Melgar y ganamos 2-0. Dije 2-0 con Huancayo y ganamos 2-0. Eh, eh, bueno, dije también, dije 1-0 con Cujo y bueno, ese sí no me. Con, perdón, con Garcilaso y ese sí no me ligó porque empatamos 2 a 2. Mañana creo que la U gana 3-0 mañana la U. 3-0. Sí. Creo que mañana la hubo ganan Es mi pronóstico. Ojalá que, ojalá que me diga. Si no me liga mañana, no vuelvo a dar pronóstico. <laughs> ya no, Hasta hoy no, Si no me liga, no vuelvo a dar pronóstico. ¿Con gol, de, de, con, el, ¿Con gol del jugador que te retractaste? ¿Con gol del Tunche? Sí, el, el, entra al el segundo tiempo y hace gol Tunche. Y, <laughs> y, do, y doblete de, de Flores. Y bueno, y el regreso de Ureña, ¿no? Importante ahí en el medio campo. Sí, sí. A ver. La gente me pregunta cuál es el, el, el rival más difícil. El, el peor de los casos para, para un grupo de la U, Yo creo que el peor de los casos es Fluminense o Flamengo, que es, eh, Fluminense por ser el actual campeón, y Flamengo, porque es el, es el equipo que mejor se arma en Brasil. Que trae las estrellas y todo el mundo. Ya, el Flu, ya, ya, ya yo te digo Fluminense, ¿no? Eh, en el Bombo 2, este, Minero. Y, y, en, y en el Bombo 4 eh, Nacional de Uruguay. En el Bombo 4 Nacional. Ese sería el peor de los grupos que le puede tocar a la U. Creo yo. Creo ese sí ese sería el peor de los grupos que le podría tocar a la U. El grupo más difícil que le podría tocar. El peor de los casos. Fluminense, Mineiro y Nacional de Uruguay. Ese, Qué miedo. El, 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 ese es el grupo. Y el grupo más fácil... O más no, no más fácil porque para el, los equipos pero no entre, hay grupo fácil. Entre Entre, entre comillas el, el menos conocido digamos así el menos o el fuerte que el, menos, el, menos el menos fuerte, fuerte. Ya, el menos fuerte para mí sería Peñarol eh, ya eh, mmm, colombiano Bolívar de Bolivia ya un ecuatoriano ¿sí? un bolívar ah. El ideal. Es, ese es el grupo, eh, el, ese sería el grupo ideal, pero eh, bueno, ahí ya le di. El, el peor de los casos para mí y el mejor de los casos eh, sería ese, ¿no? Peñarol, Bolívar y, y Caracas. Ese, ese grupo es, pero es más fácil es que te saques la tinga que te sale ese grupo. Sí, sí, es verdad, ¿ves? Es verdad. Goldureña, dice ahí Juan José. Sí, a ver, a, yo, mira. Yo creo que Melgar le puede hacer partido a Cristal. ¿eh? No sé si le, si le Si le robe puntos, pero yo creo que le puede plantear un partido difícil Melgar, a Cristal. Y podría ser para Melgar su última opción, aunque es muy difícil igual, pero su última opción de meterse en la pelea, o sea, porque tiene 10 puntos, Cristal tiene 19. Si Melgar le gana en Lima, a Cristal hace 13, se pone a 6, a falta de 9 se podría eh, meter cristal en se podría meter cristal en la en la en la pelea oh, perdón melgar en la pelea si es que le hace partido a cristal pero bueno eh, pero escúchame voy... ojo ojo Dale. un poco justo que estaban hablando de, de hay un comentario que dice que Melgar le gana a cristal ojo que grau le hizo buen partido a cristal ¿eh? sí, sí, es verdad es verdad este y, y o sea, Invergat tiene jugadores importantes para, para pelear acá a, a Cristal y, y encima que este, al parecer Cauterucho no va, no bueno, va sí, a jugar. No va ¿no? jugar. Y, y o sea, y lo que, lo, lo que les decía hace un momento, ¿no? O eh, sea, cuando te falta uno u otro jugador importante, te puede pasar que ganes el, el partido, ¿no? Pero eh, a lo largo, o sea, en los demás partidos ya sí se te va a hacer más notoria esa ausencia. No, un partido lo puedes ganar hasta o sea, eh, de casualidad o porque el que entra, entra con toda la disposición, pero eh, ese ritmo a veces baja, a veces baja y ha pasado mucho también. O sea, a la U también le ha pasado, te ha ganado partidos con, con equipos alternos eh, y, y por ahí, cuando viene un, un nuevo partido, al otro no, no, no le sale nada y no lo termina ganando. Eh, eh, yo recuerdo que al, a Cristal. De el, el, en su partido de presentación por sus 50 años, en su partido de, en su fiesta de presentación, la U le mete cuatro con suplentes a Cristal. Eh, y, y luego, y ay, todos pensaban, pucha, la U tiene 12 equipos. Tiene la U que, que este, puede pelear en la, la Copa Libertadores y uno, con un equipo jugar la Copa Libertadores y con el otro equipo jugar el torneo local, ¿no? Pues le había metido cuatro a Cristal con suplentes en. En su, en su noche de, los, de sus 50 años de Cristal. Y al final no fue tanto así, porque ese equipo volvió a jugar, por ejemplo, con Melgar y perdió 3 a 1 en el debut de la apertura. Ese equipo que le había metido 4 a Cristal en, en su noche de, de, de presentación por su, por su aniversario 50, este, juega después con Melgar la primera fecha de la apertura y tú dices, ¿cuánto, goleará, cuánto le goleará la U a Melgar? Y ese, equipo, ese mismo equipo perdió. O sea, eh, y creo yo que eso puede haber pasado con Cristal el, el, el día con Alianza, ¿no? O sea, eh, o sea, al margen del mérito y de lo bien que juega Cristal, que es innegable, eh, este, eh, o sea, eh, los jugadores que entraron eh, a ese partido entraron bien y se vivieron con las circunstancias y lograron sacar adelante. Y por ahí este, no, les, no tengan tan buen partido la próxima semana, ¿no? O sea, o, o el miércoles que juegan con Melgar, con Así que. En el fútbol nunca se sabe, ¿eh? o sea, es más, mañana también la U podría darse el caso o sea, y, y, y no sacar el partido adelante. Esperemos que no. Pero, o sea, en el fútbol nada es seguro, nada está cerrado. Sí, sí, tienes ahí mucha, mucha razón con lo que, con lo que dices. Eh, y también, ojo que, que entre, entre comillas tampoco la tenemos fácil, el O sea, en los sí. partidos que hemos estado jugando en el Monumental tampoco. Ah, casi lo, el marcador se ha, se ha abierto en los ah, segundos claro, tiempos. Sí, sí. Se ha demorado en abrir el marcador. Se ha demorado en abrir el eso, marcador. Eso, o sea, er, en los dos primeros partidos, en el segundo tiempo, y en este partido, con, en el último partido con Huancayo, lo abrimos en la última del primer tiempo. O sea, sí, se ha demorado la U en, en abrir el Bastante. marcador. Ahora, esperemos que con Ureña bueno. nos vaya mejora eh, respecto a eso, a la generación. Lo que pasa es que faltaba ese dinamismo en el, en el medio campo, ¿no? Que le hemos venido diciendo siempre. Pero esperemos sí. que ya mañana... Y también, ¿no? Que, que tanto, tú sabes que también volver después de cuatro fechas, también el ritmo, también por ahí que, que implica mucho, ¿no? Pero esperemos que, que no sea eso, ¿no? Que no, no se dé por ese lado. Así es, así es. Bueno, va, vamos cerrando ya, este, Paul, te pido a ver, mañana tu pronóstico para mañana para, para cerrar ya. Tres a uno. 3 a 1 ganamos. Ya. 3 a 1. Ya. Gol vamos, del a ver, tunche. vamos a ver. Gol, gol, con gol del Tunche. Listo, listo. Palabras finales para ya nada, el... no. Este... Nos encontramos el miércoles, ¿a? porque mañana sí, sí definitivamente sí. no. El miércoles el, el, el ahí, Dios mediante. Bueno, ahí arrancamos ahí ya porque justo estuve libre. Ya pues programa ahí desde temprano. Y nada, agradecido, siempre hablar en la U es hermoso, como, como te digo. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nada amigos, nos encontramos mañana en el, en el estadio. Creo que ya están cerca de las 40.000, si es que ya nos pasamos la, las 40.000 entradas vendidas. Está eh, bien. Creo ¿no? Yo creo que mañana podemos llegar a 45, ¿ah? ¿eh? Creo que podemos llegar a 45 mañana en, en el estadio. Dale, entonces nos don't? encontramos el, el miércoles, Paul, desde temprano. este... Y, y el viernes hacemos pues, este volvemos a hacer una, una simulación, algo para de los bombos. hay que buscar algún algún programa para poder hacer una simulación del, de los grupos o el grupo que le podría tocar a la U en, en, Copa, en Copa Libertadores. nada muchas, muchas gracias por estar ahí. Dale, Loi, dale todo lo veo.